Hola, hola, hola amigos y amigas de La Cava Gaming, bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Nemesis. Vamos a empezar el capítulo 3, de hecho, pero antes de empezar, quiero que sepan que igual hice muchos eventos detrás de Valmalina. Ya a esta altura pueden unirse a un gremio, o sea, como un clan, a una legión, y pueden pues subir un montón de cosas, subir las armaduras que estuve haciendo también, subir mucho las habilidades, hacer, incluso antes de empezar acá les voy a mostrar. Bueno, segunda página de carga. Por aquí en la descripción del video también les voy a dejar la playlist completa de lo que llevamos, capítulo, pues, el preludio, capítulo 1 hasta el 3, en el que este que están viendo. Entonces ya se abrieron diferentes modos de juego, el modo campaña, que es el que venimos haciendo, el modo botín, que es para lograr esta recompensa, algunos fragmentos de Arión, algunos estas gemitas acá de piedras de espíritu que sirve para subir precisamente a los espíritus, la mazmorra de experiencia que da muchísima experiencia, y esto me ayudó prácticamente a subir de nivel 20 como hasta nivel casi 35 de un solo mandado, o sea, rapidísimo, un solo intento diario, y el reino onírico, que también dos intentos diarios para sacar algunas piezas de armadura. Y este es un evento que se puede jugar, es un PvE grupal. Este sí, bueno, la mazmorra también son eventos de PvE grupal. Y ya por ahí también se me habilitó la arena y todo lo demás. Así que ya también podemos hacer algo de PvE, PvP, perdón, del sencillo. Entonces ahora sí vamos con esos comentarios a arrancar el capítulo 3. A ver qué nos trae. Y cuando, bueno, ya como pueden ver, estoy en nivel 35. Ahí subí algunos niveles, como les decía, con esos eventos. Y estoy a punto, pues, más o menos cerca de lograr el nivel 40 para sacar o tener posibilidad de ponerme alas. Todo, absolutamente todo, eso es lo bonito aquí como del juego, que hay que estar muy atento al tema de los stats, porque estar en gremio da stats, o sea, hay un montón de cosas que le suben el ataque a tu personaje. Por fin llegaste, el señor Canchal tal vez te perdona ahora si te arrodillas y ruegas piedad. Dejaré mi destino en mis, ¿qué? En manos de los dioses, con mi arma entre los dedos. Bla, bla, bla. Acabamos con esto. Cuando comenzará el juicio divino, ya comenzó Avance en Gladiadores. Bueno, esta es la pelea que quedó pendiente, que me estaban como avisando. Epa, 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 epa. Y me bajaron mucho la velocidad, de hecho. Hay como un debuff de velocidad acá. Ahí, como pueden ver, me uní a la legión sagrados. No tengo ni idea, uno se puede unir a las legiones de manera automática, y a pesar de que subí bastante las armaduras y eso, ya tengo armaduras grado 6, creo que algunas. Ah, es que esto me está haciendo bastante daño, el torbellino ese me está pero acabando. Igual el mismo concepto en todos estos capítulos. Epa. Bueno, hasta que salí. Esto no lo había jugado, así que me estaba medio confuso ahí. Pero ya sé que el torbellino ese hace bastante daño. A tirarle aquí todo el arsenal. Y listo. Sí que eres peculiar. ¿Este qué es? El dios tiburón. Nemo. Nemo gigante. Upa. Epa, 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 epa. Calmate. Durísimo, pegó el dios tiburón ahí. Uf. Ah, no alcanza a coger el cofre que estaba allá en la esquina. Creo que lo alcanzo a coger, lo alcanzo a coger, sí. No. Pero bueno, no importa. Generalmente esos cofres, pues hasta ahora lo único que me han dado es oro. ¿Cómo te atreves a decir eso? Te mataré. Me gustaría ver si puedes sobrevivir en el estómago de la bestia devoradora con esa boquita linda. Bueno, ahí está la primera sección del capítulo 3. Seleccionar escenario, sí, vamos con todo. Vamos a darle aquí al capítulo 3. Y seguimos avanzando. El Coliseo. Y bueno, el tema de las armaduras también, el conjunto de las armaduras. Todo lo que uno pueda. Deseo omitir esta historia. Ta, 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 no. Dame caballero el combate. Ta, 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 ta. Que más o menos leer rápido, por lo que les decía en algunos niveles que no pude recuperar las estrellitas en el capítulo 2. La bestia devoradora es la que vamos a enfrentar. Con tanta cosa, la historia es como medio difusa. O sea, bueno, o toca estar ahí como también pendiente a leer eso.
El problema es que corre el tiempo también con la historia. Y como decía, por eso en el capítulo 2, o sea, hubo algunas secciones de capítulo que no pude recoger todas las estrellitas. Igual, uno se puede devolver a hacerlo nuevamente, pero la idea, o sea, si uno lo puede pasar de una, pues mejor, ¿cierto? Que estar atentos acá también, porque uno, digamos, usando aquí al perrito, al Fenrir, no puede avanzar también algo rápido. Ahí va uno aprendiendo algunos tips. Vamos a buscar este cofre a ver qué pasa. Si en este nivel o nivel de campaña 3 todavía era... No, ya están dando algunas otras cositas. Ah, bueno, piedra de espíritu ya estaban dando también. Y por ahí estaba buscando también la tienda, digamos, la free to play. Y también tiene bastantes piedritas de espíritu, así que ya digamos que podrían subirle el nivel en algo a su Fenrir. Epa. Ahí no sé si también se han dado cuenta en la vida de los jefes. Viene aquí un multiplicador. Es cuántas veces tienes que bajarle la vida al jefe como tal para que finalmente muera. Perdón. Ahí está por uno y sale. De que tengan los montones de inútiles. Bueno, el tiburoncito, el Nemo, ha muerto. Cani, voy a desafiar a Canchal. Escúchenle ahora, el señor Canchal está dispuesto a otorgarles la libertad si pueden acabar con ellos. Bastardo, profanaste el juicio divino. Liberó a los secuaces para que me enfrenten por ardido. Sigamos ahí. Pareciera que como ya pasamos parte del tutorial, como que me deja ya continuar los capítulos como más rápido. Derrota a Cerbero, completar, ta, ta, ta. Bien. Es como que sí han visto que me deja como continuar más rápido. Parece que hasta ahora este capítulo 3 va a ser algo rápido. Ahí está también la habilidad, no sé si la alcanzaron a ver, del Fenrir. Y bueno, ya uno también aquí con un poquito ya de la experiencia, obviamente es más fácil jugarlo desde el celular, pero ya uno empieza a cogerle alguito habilidad, ya habilidad como en los dedos. No sé si me han visto un poquito más fino en este capítulo 3. A ver si el del perro se deja coger las cajas. Sí. Ah, no, pero se baja del perro. Se baja del Fenrir. Y se vuelve a montar. Ok. Cerbero es mi mejor compañero. Devóralos ahora. Ok. El Cerbero, ¿eh? Como en Saint Seiya, para los que me siguen aquí en Saint Seiya. Aquí está el Cerbero, ¿eh? Nuestro peor enemigo. Me va por 22. Por 19. Vamos, habilidades. ¿Qué pasa? Uy, me hizo dibufa ahí a las habilidades. Uy, papá. Ey, 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 ey. Cálmate, 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 cálmate. Ya lo. Ni me di cuenta cómo pasó de estar tan alto a estar tan bajo. Ese es el cuidado que hay que tener aquí con el Mao y con el Gunslinger también. Que se les baja un poco la vida en algún momento bastante rápido. Y uno, pues, hasta ahora, como no había tenido tanta dificultad, pues uno como que se está acostumbrando a jugar ahí muy pegadito, hombre a hombre, y de pronto no es tan recomendable en el gameplay del mago al final de cuentas. Que hay que tener un poquito cuidado con eso, porque me lo imagino que en la medida que vayamos aumentando o mejorando aquí en el juego, pues van a haber mundos donde no voy a poder así ponerme en la mitad a tanquear, sino que toca atacar de lejos como lo normal que debe ser un mago. Otra vez hablando aquí del juicio divino, ya nos vamos a dar en la jeta con este abichorro, este bicho. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué? No sé ni qué decía. La primera ronda de prueba desbloqueada.
Ah, ok, tengo que derrotar a todos los secuaces aquí para habilitar el bicho mayor. Algo de todo normal mientras jugamos. Todavía no he seteado esta habilidad en el teclado, no la he seteado. Igual algunas habilidades les he estado dando clic. Y se puede utilizar el automático también en muchos de estos niveles. Aunque ahorita estaba jugando el multijugador, ¿saben? Y como que en el automático, no sé, hay veces como que se queda pegado. Es de pronto una debilidad que uno pudiera encontrar aquí en el juego. Mira, como en estos momentos es hasta mejor estar ahí como apartado. Ya cada vez los jefes ponen más. Mire que este jefe se está moviendo más, bastante, ya tiene más movilidad. Ya está con más dificultad, ya me toca salirme, dash out. Acá igual, estar pendiente del tema de lo que les comentaba en el primer video cuando empezábamos, de tener pendiente ahí la marca o la huella que dejan los ataques del jefe en el piso, para poder esquivarlos mejor. Pero ya se ve que uno empieza, ya hay que empezar a tener como algo de... A partir del capítulo 3 está bien, ya uno ha cogido, como les decía, algo de movimiento en las manos, algo de experiencia, las habilidades, etcétera, hacer los combos bien. Pero sí, ya empieza a volverse como un poquito más movido, o sea, ya toca tener más movilidad con el personaje, salirse para que no te bajen la vida, etcétera. Bueno, ya no he estado viendo ahí. Así que eso le da un poquito más de como de sabor al juego, porque ya empieza a aumentar la dificultad. Obviamente, en la medida que uno vaya armando armaduras, subiéndolas de nivel, pues va siendo más fácil. Va a llegar un punto en que estos capítulos alguno me va a detener, seguramente. Entonces me va a tocar aguantar algunos días, quizás, hacer algunas de las misiones diarias, los botines, PvE, PvP y tal, para recoger algunas recompensas. Y más bien ponerme a mejorar las armaduras antes de hacer algún capítulo. Posible que eso pueda pasarles también a ustedes. Obviamente ahí uno se dará cuenta cuando te empiecen a matar o cuando se te empieza a acabar mucho el tiempo. Lo otro que pudiera pasar también es que... Posible también que se nos acabe el tiempo muy rápido. O sea que a pesar de que podamos tanquear alguito, no podamos hacer mucho daño. Entonces, seguramente en ese momento, pues tocaría esquivar muchos ataques, etcétera. Se volvería el juego un poquito lento. Eventualmente creo que vamos a llegar a eso. Pero hace parte también de todo, ¿no? De obviamente no tratar de hacer los capítulos tan rápido, sino que también tomarse el trabajo de mejorar las armaduras y todo lo demás. Al espíritu también, al Fenrir lo mejoré bastante. A ver si de pronto me queda algún cofre por ahí, si este de acá. No hay... Uy, warning. Salió tremendo aviso ahí. Hay tanta cosa en la pantalla que a uno se le escapan cosas. Lo he dicho en todos los videos. Esto me encanta, que a diferencia de otros juegos, el drop de las cajas y todo lo demás se recoge automáticamente. No como en otros juegos que de pronto incluso hasta toca setearlo, o incluso en algunos juegos que toca dar clic en las cajas y todo lo demás. Bueno, ya parece que ahí recogí todas las cajas. Y a ver, este es el jefe, ¿qué tal? Uy, por 40, por 30, por 20 y tantos. Vamos a sacar aquí al jefe, curarnos. Tantas cosas pasando, me voy a salir de acá. Uf. Estoy gastando las habilidades y no le estoy pegando a él como tal. Y ahora sí. Ahí está. Hay demasiados. Vámonos primero. No irá a ninguna parte, lo encerraré en la prisión de los muertos. Dice Canchal. Ok, me atraparon.
Pensé que era como si yo me estuviera liberando del oro, o sea, como si el man me hubiera robado todo mi oro, loco. Me asusté. El oro para subir mis armaduras. Kanchal colapsa soltando una sombra que congela a todos. Déjenme ir, traidores. Kanchal, comandante, el orgullo del príncipe Invernia, ¿aún te resistes a mí? La muerte no es suficiente para hacer que nos rindamos. Esa es la diferencia entre nosotros. Perfecto. Y sí, como decía hace unos minutos, ha dejado avanzar bastante rápido sobre este capítulo número 3, precisamente porque pasamos el... ¿Qué pasó acá? Precisamente porque ya habíamos pasado la mayoría de tutoriales. Aquí se abrió el nivel de élite. Aquí hay que... En general, el nivel de élite trae otros requerimientos de rutas en el... Mira, completar en menos segundos y completar con más del 50% de la vida para lograr las recompensas. Vámonos aquí con las... Con los mundos de élite. En general parece que en cada capítulo hay tres niveles de élite. Y estos niveles de élite pues son un poquito más complejos. Los mostricos tienen un poquito más de vida aparentemente. Derrota al jinete de dragón y no puedo perder tanta vida, ok. Estar atentos ahí como a la vida y eso. Esto es lo bonito como el mago. Uno deja las habilidades, mira, ahí los empuja hasta allá. Y nice. Prueba final en proceso. Warning. Y sale el dragón acá. Uy, me gasté las habilidades, no tengo nada. No, no, no me bajen la vida, no me bajen la vida. Uy, me aturdió aquí horrible. Ahí nos pegamos por 43, va. Ahí me tocó llenarme la vida. Miren que había perdido la estrellita y volvió y se puso. Que hay que estar atentos ahí con el tema de la vida. Se fue el muy puerco. Vamos a salirnos de acá. Siempre que veo tanto movimiento, ya es hora como de hacer dash out, porque igual le hacen a uno bastante daño. Ahí uno deja, o sea, como dejar el poder y salirte con hacer un dash out. Con la habilidad de que prácticamente te teletransporta. En ese caso, de pronto podría ser interesante usar el estilo de mago que se teletransporta. O sea, dejar las habilidades y después echarte para atrás. Pero bueno, ese tema de la clase de mago todavía no está, no lo tengo disponible. Ahí está el primero de estos, nivel élite. Y aquí, a diferencia del anterior, del capítulo 2, que era lo que les decía, hay que dedicarle un ratico, ahí me estuve dedicando un ratico al tema de subir las armaduras, etcétera, etcétera. Entonces eso pues ayuda a recoger todas las estrellitas. Vamos a decir en este también. Muy bien. Vamos a ver qué paran acá los cofres. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, el puerco automático. Está haciendo perder el tiempo. Puerco automático. Y los fueguitos esos también como que me están quemando. Vamos, Fenrir, rápido, papá. Yo pensé que había que cogerlo y más bien ahí es que esquivarlo. Bueno, ahí me bajaron la vida. Por 50 y tantas de vida tiene el cancerbero, qué locura. ¿Saben qué también me he dado cuenta? Que mi compañero, o sea, el fantasmita ese que sacamos, uy, me aturdió horrible. Vida, papá. Quiero como asegurar el tema de la vida. Todavía estamos bien de tiempo. Yo voy a entrar, uy, me bajó durísimo ahí.
vida y salgo y a ver si lo mato, a ver si lo mato, a ver si lo mato. No, 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 no. Ahí de lejitos. Estoy esquemando 11 segundos. No, estoy esperando el cooldown a ver las estrellitas. A ver, a ver, a ver. Justico ahí. Pero lo que le decía el tema del mago. Me tocó salirme, curarme, esperar el cooldown de la curación, mirar más o menos el tiempo, entrar y tirarle las habilidades en combo. Pero bien, ya estamos aprendiendo a jugar bastante bien. Vamos ahí. Y el último nivel de élite, nivel 3. Derrota bestia de la cripta, abre 5 cofres. Bueno, aquí toca correr por los cofres. Y también me toca quedar con un poquito más de vida. No hay límite. ¿Qué pasó? Ok. Soy rico, es día de suerte. ¿Cómo no? Creyendo acá que no te van a atacar. Van dos cofres, guys. Sigue creyendo. Día de suerte. No crean eso en ningún juego. Muy bien. Ah, es que en el minimapa no aparecen esos cofres endiablados porque salen en monstruos. Wow, ya hay algunos monstruos que me están empezando a hacer bastante daño. Voy a aprovechar aquí que no estamos peleando contra nadie. Me curo para que cuando llegue una pelea ya se haya acabado el cooldown. Hay veces, es que en general en el gameplay de la maga pareciera que uno, mientras tenga las habilidades como que aturden, ¿cierto? Entonces, de pronto no es así tan... Ya abrí 5 cofres, no hay problema. No tengo que dedicarme aquí a matar a la bestia esta de la cripta. O sea, esto es lo que digo. Mientras uno tenga para tirar los combos con las habilidades principales, no te hacen tanto daño. El daño te lo empiezan a hacer es cuando te quedas pegando ahí con el básico. Aquí, por ejemplo, no hacen mucho. Mira, uno puede quedar aquí pegado. Mientras tires las habilidades, uff, apenitas, casi me bajan la vida. Bien, ahí está. Pergaminos, ta ta ta. Y listo. Parece que está el capítulo número 3 completo. Sí, señor. 24 de 24 y todo lo demás. Ya no se abrió ningún nivel élite. Y puedo enseguida entrar a la campaña a nivel que prácticamente es en otra área. Ok, nice. Bueno, ahí vamos avanzando en el juego. Hasta aquí les dejo el video, gente. Voy a seguir y aprovechar entonces que se me abre acá después del capítulo número 3 para seguir mejorando la cuenta. Y en un próximo capítulo entonces vamos a tener el... Aquí están las recompensas porque nunca me salí. Misión completa. Ok, también reclamar todo esto. Y en un próximo capítulo entonces vamos a tener reclamar acá la armadura. Nice. Incluso ya creo que tengo una pechera mejor que esa. A ver, por acá, mata al jefe del nivel 3, mazmorra del motín. Ah, pero es una misión del botín, no tiene nada que ver con el capítulo 3. Aquí sí me están dando algunas recompensas del capítulo 3, reclamar todo, reclamar acá. Así que, bueno gente, muchísimas gracias ahí por la compañía. Nos vemos en el capítulo número 4 en un próximo video. Así que muchísimas gracias como siempre, no olviden dejar un like, suscribirse al canal. Y ya les dije, nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense y cuiden a sus familias. Bye.